¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Charro Político. Hoy no son días de los deportes políticos, sino que hoy por ocasión especial estaré a cargo del noticiero. Juncal está un poquito delicado de salud, ya viene el invierno, ya se siente el frío y por lo tanto hoy no estará con ustedes. Sin embargo, la noticia sigue fluyendo. Hoy te voy a platicar cómo es que Nayarit, que acaba de ser arrasado por el huracán Huila, puede estar surgiendo una epidemia. Y es que los habitantes están viviendo entre escombros, entre muertos, y mientras las autoridades están más ocupadas en atender otros temas como de los migrantes, allá ya se están preparando para una emergencia sanitaria. De igual forma, vamos a abordar el tema tan delicado de la diputada que en plena sesión le avisan que su hija acaba de ser asesinada. ¿Cómo van las investigaciones? ¿Qué es lo que hay que analizar con respecto a la inseguridad? Bueno, pues hoy te voy a platicar eso y más, así que estamos listos para comenzar. Aquí quédate con nosotros. Piden ayuda y nadie los atiende. Sin duda, no son días fáciles para nuestro país. Y más porque, bueno, tenemos una caravana ingresando desde la frontera sur. Tenemos al hombre naranja allá arriba vociferando y gritando que somos delincuentes, que no los dejen pasar. Tenemos un país polarizado por los empresarios, por los banqueros, que ese va a ser otro tema para el segundo video. Pero bueno, también están los damnificados por el huracán Huila en Nayarit. ¿Has oído hablar de ellos? Te lo pregunto porque pareciera que para las autoridades no existen. Pareciera que el mismo huracán los borró y se los llevó. Y es que son ya 8 municipios dentro del estado de Nayarit, que no es muy grande, los que están en emergencia sanitaria. Y es que los damnificados, que son 180, eso calculan las autoridades, están clamando ayuda. No solamente están pidiendo víveres o cualquier otro tipo de atención médica, por ejemplo, sino que simplemente que les ayuden a remover los escombros, porque están viviendo entre basura, entre lodo contaminado con heces fecales, con animales muertos, con cadáveres humanos. Y Peña Nieto, ¿qué ha hecho? Nada. Él está ya preparándose para irse con todo lo que se llevó. Pero bueno, vamos primero a ver cómo están las condiciones de los afectados por el huracán. Vamos a ver el video. Todo se echó a perder. No quedó. Con decirle, hago reír a la gente, digo, ni calzones alcanza a sacar. Nada. Porque ese día mi hijo me sacó este que llegó. Ándale, vámonos. No, hijo, no se va a salir. ¿Cuándo se va a salir? A la casa de doña Paula ingresaron estudiantes de una universidad de Tepic y rápidamente pusieron manos en las paredes. La semana pasada vinimos a traer comida, ropa y también a limpiar, solo que pues éramos muy pocos, hoy decidimos venir más para seguir ayudando. En otros domicilios, el mayor problema era sacar la tierra en las carretillas por lo estrecho del pasillo. Un voluntario, en vez de irse de fiesta, prefirió ayudar a las familias afectadas por la creciente del río como consecuencia del huracán Huila. Para que vean que no estoy exagerando, les voy a presentar un video donde se puede animar cómo todo el cauce del río causa toda esta inundación. Vamos a verlo. Es vergonzoso, lamentable, da pena ajena cómo es que las autoridades federales no han sido buenas siquiera para irse a parar a la zona. Ni siquiera se han pronunciado al respecto. Los medios de comunicación tampoco, la mayoría han estado hablando de otras situaciones, que si los empresarios, que si los bancos, preocupados por los intereses políticos, sociales y económicos, mientras estas personas claman ayuda. Y no es porque no hayan solicitado la ayuda, es porque simplemente están más concentrados, como les decía, en huir ya del país. Porque ya habitantes nayaritas han incluso pedido, solicitado, que les presten un poquito de atención. Y la respuesta simplemente no ha llegado. Porque también déjenme decirles otra cosa, ya les había mencionado de la caravana de migrantes, que ya está prácticamente en la Ciudad de México, diciendo que con autobuses o sin autobuses, ellos van a la frontera. Y yo escuchaba ayer en un noticiero de Televisa
que estaban aplaudiéndole al gobierno de la Ciudad de México cómo recibió a los migrantes, que los recibió con colchones, con refugios, con comida. Y allá simplemente, como no están en la Ciudad de México, no merecen atención. Ese ha sido el centralismo que ha vivido el país durante prácticamente todo lo que llevamos de este siglo y el pasado. Porque también es importante mencionar que mientras a los migrantes se les recibe prácticamente con todo lo necesario para que sigan con su travesía, allá en Nayarit ni siquiera los colchones rellenos de basura, de pañales y de cucarachas que les enviaron a los también damnificados de Sinaloa han sido buenos para mandar. Es increíble cómo las autoridades ya ni siquiera les preocupa, pero tampoco a nosotros mismos. Nosotros mismos tampoco hemos alzado la voz por medio de redes sociales para enviar víveres, enviar cuando menos agua para estas personas que lo único que quieren es salir adelante, como sea, pero salir ya. Pero ojo, no estoy diciendo que a los migrantes se les dé la patada o que se les corra del país o que se les haga mala cara, no. Simplemente estoy pidiendo igualdad de condiciones, porque pareciera que para el gobierno es más importante quedar bien ante los ojos internacionales que están recibiendo a los migrantes con los brazos abiertos, pero ahora sí que, como dicen, oscuridad en la casa, pero candil de la calle. Esto es lo que está ocurriendo en Nayarit. Yo sinceramente les suplico que compartan este video para que vean esta nota y la gente se pueda enterar cómo están las condiciones en nuestro estado, hermano. Así están las cosas. Yo hago un llamado para que todos enviemos ayuda rápidamente a los damnificados. Son 180, vamos. La caravana del migrante trae más de 5,000 y para allá sí están los recursos. Para 180 solamente en Nayarit no hay nada. Momentos de drama. Y bueno, amigos, ahora vamos a una noticia todavía más trágica. Y fue que el día de ayer en redes sociales empezamos a ver unas imágenes de un video en San Lázaro que nos sensibilizaron mucho. A muchos verdaderamente nos llenó de impotencia y de tristeza por lo que vivió la diputada Carmen Medel de Morena, electa por el pueblo de Veracruz. Y es que en plena sesión le avisan que su hija había sido asesinada. Ella obviamente no se esperaba la noticia y empieza a gritar: asesinaron a mi hija, asesinaron a mi hija, en plena sesión. El presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, ordena un receso porque verdaderamente era insostenible ver a la diputada desgarrándose en el alma por perder a su hija. Vamos a ver el momento. Permítame, diputado, pido al servicio de atención a los diputados se aproxime para una emergencia en la parte de atrás. Al personal de apoyo que asista a la diputada. Un momento, diputado. Momentos de angustia, de tensión, que resquebrajan el alma de cualquiera. Eso no se le desea ni al peor de los enemigos, ni a los priistas, ni a los... Esto no tiene nada que ver con los partidos políticos. Al final se trata de un ser humano. La chica tenía solamente 22 años, era estudiante de medicina en la Universidad Veracruzana, estaba llena de vida, llena de sueños, para que al final de cuentas no solamente la asesinen, sino que fue una confusión. Eso es lo que más puede en esta investigación que ayer dio a conocer el gobernador panista Miguel Ángel Yunes. Ella se encontraba en el gimnasio dentro a una cuadra del centro de la ciudad cuando llega un comando y le disparan en 9 ocasiones. Al final se encontró al presunto delincuente
muerto en el carro donde se trasladó para cometer el delito. Así fue como han avanzado las investigaciones, pero al final todo se traduce en una confusión. Tal parece que ellos iban por una mujer que verdaderamente estaba involucrada en la delincuencia organizada. Sin embargo, a mí me gustaría externar que, por ejemplo, a mí, cuando menos a mí, tengo sentimientos encontrados. Primero, evidentemente repudio y condeno cualquier tipo de delincuencia contra cualquier mexicano o contra cualquier ser humano. Pero, por otro lado, también me llena de impotencia saber que al menos 7 mujeres al día pierden la vida en este tipo de actos. ¿Y qué hacen los diputados? Bueno, ellos empiezan a exigir justicia cuando se enteran, obviamente, de la noticia. Empiezan a gritar justicia, justicia. Señores, creo que su grito de justicia está llegando demasiado tarde. Y no solamente 1 o 2 años. Prácticamente más de 1 década tarde lo que ustedes están hoy gritando. Y es que también, por ejemplo, en el Senado, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada del Morena, pidió acertadamente 1 minuto de silencio para guardar luto por la muerte de la diputada Medel. Y después dijo: señores, lamentamos los hechos, pero desafortunadamente es lo que ocurre cada día en el país. Caray, señor Monreal, ¿y qué ha hecho usted y sus compañeros de todas las fracciones para poder detener esta situación, para poder detener este México que se está resquebrajando en la inseguridad? Porque hoy le tocó a una diputada, pero como si bien tiene razón, esto es lo que sufrimos los mexicanos día con día. Ya lo más lamentable es que no hemos tocado fondo. Eso es lo que más preocupa. Podríamos pensar, no, es que ya no podríamos estar peor en inseguridad. Pero estamos viendo que esto no es así. No hemos tocado fondo. Porque ya ni los políticos, ni los senadores, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales, y ahora los diputados federales, no están exentos de estar padeciendo este tipo de situaciones que verdaderamente lastiman a la sociedad. Al final, yo espero que la diputada encuentre pronta resignación, pero también que este tipo de pasajes, que vuelvo a repetir, no se le desea ni al peor enemigo, ojalá que este tipo de situaciones le puedan servir para poder lanzar algún programa de ayuda, mejorar el servicio, por ejemplo, en los ministerios públicos donde la gente va a denunciar, no le hacen caso, tardan mucho en las investigaciones, solamente les dan largas. Yo espero verdaderamente que la diputada alce la voz, tanto por los demás que están sufriendo por situaciones similares y por los que no, para que no la sufran. Un caso que verdaderamente nos hace reflexionar de cómo estamos actualmente en la inseguridad del país. Yo me quedo con las palabras de López Obrador, quien evidentemente externó su pésame a la diputada Medel y que también asegura que todo esto va a terminar. Ojalá, señor presidente electo, porque ya ni siquiera los propios funcionarios pueden estar exentos de este tipo de situaciones en las que simplemente no encontramos la salida. Y que ojalá el cambio que seguramente va a llegar a partir del 1 de diciembre también llegue para la estructura de Procuración de Justicia. Que no solamente las autoridades se movilicen porque se trata del hijo de Perengano, del hijo del senador, de la hija de la funcionaria, no, sino que se mejore todo este sistema para todos los mexicanos, que todos podamos encontrar lo que desde hace mucho tiempo no nos han querido brindar: justicia. Muy bien, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Fernando Carmona para El Charro Político. Yo te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas, porque te voy a platicar también que ya estamos llegando a los 100,000 suscriptores. Así que si llegamos a los 100,000 suscriptores, te preparamos muchas sorpresas. Así que a compartir, a darle like, porque seguramente querrás formar parte de la Charro Fest. Así que hasta la próxima.